Ix era el noveno planeta del sistema estelar Alcalurops. Hoy te cuento todo lo que sabemos sobre este planeta. La economía ixiana dependía de la fabricación de maquinaria compleja, que a veces desobedece las proscripciones moral-jurídicas de la yihad butleriana. Sus habitantes eran conocidos colectivamente como los ixianos. Historia. Se da a entender que el origen de los ixianos podría haber sido alguna cultura asiática de la vieja tierra, probablemente China. El nombre del planeta se originó por una mala interpretación del número romano 9. Ix, junto con Richese, escapó a los efectos más severos de la yihad butleriana, lo que le llevó a ser clasificado como supremo en la cultura de las máquinas. El planeta formó una confederación ixiana cuando Paul Atreides tomó el trono del dragón dorado y se convirtió en emperador del universo conocido. Ix ofreció su misión a la casa Atreides en el 10.208, a cambio de un límite legal al impuesto imperial de Paul, alegando que querían una constitución con el Landrat o con la Choam gobernando a Paul. Este prohibió una constitución que sería perjudicial para su pueblo. Esto se convirtió en una orden del consejo y el emperador decretó que el gremio, si quería su firma para el Tratado de Tupile, debería detener todo el comercio de Ix hasta que la confederación aceptara el impuesto. Sin el transporte del gremio, los ixianos acabaron por someterse. Al principio del reinado del dios emperador Leto Atreides II, los ixianos, extendiendo su civilización basada en las máquinas, desarrollaron una federación tecnológica económica con un centro llamado el Núcleo Ixiano. Más tarde empezaron a dejar de seguir las órdenes de la yihad butleriana. En secreto, volvieron a producir computadoras directas. En los últimos siglos del reinado del emperador Dios, inventaron el no-campo, que les permitió cultivar a Winore, que fue criada en un no-campo para impactar fuertemente en las emociones de Leto e interrumpir su camino dorado. Mientras tanto, trabajaron con la cofradía espacial para desarrollar un sustituto mecánico de los talentos de predicción de los navegantes de la cofradía. El proyecto Cofradía Ix tuvo éxito unas décadas después de la muerte del dios emperador con el desarrollo de la primera generación de máquinas de navegación ixianas, que rompieron el monopolio de la cofradía sobre los vuelos espaciales. Durante la época de los tiempos del hambre, los ixianos ascendieron como una de las principales fuerzas en el universo conocido. Fueron pioneros en la creación y producción de las no-naves. Estas, además de estar dirigidas por las innovadoras máquinas de navegación, presentaban la ventaja de ser considerablemente más económicas que las naves espaciales convencionales. El desarrollo de esta alternativa más asequible para el viaje espacial fue lo que catalizó la dispersión. Durante la era en la que las honoradas matres irrumpieron en el antiguo imperio, los ixianos experimentaban su auge, respaldados por su pacto con los oradores de peces. Sin embargo, los observadores de la hermandad Bene Gesserit los veían como una potencia en declive, pues la sociedad ixiana había degenerado en una estructura burocrática y hacía siglos que no producía innovaciones significativas en sus talleres. Con la conquista del viejo imperio por parte de las honoradas matres, estos quedaron relegados a ser una entidad tecnológica tolerada solo marginalmente. Ixianos destacados. Ampre. Bronzo de Ix. Winore, Iyo Kobat, Malki, Otwiyake. Espera, ¿únicamente el 30% están suscritos? Preguntó Jessica. Por Arrakis, eso debería cambiar, contestó Chani. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este.